Barbones en Entrenamiento, yo soy Apo. El día de hoy vamos a hablar de una pregunta que todo mundo hace, pero que nadie se molesta en investigar. Y es, ¿qué pasa después del minoxidil? ¿Se cae la barba o se queda? Y pues para contestarla, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo es que funciona el minoxidil, ¿no? El minoxidil es un vasodilatador, te lo aplicas a manera tópica en el área donde quieres que te salga pelo. Y si tú tienes folículos suficientes para que te salga pelo, te saldrá pelo, ¿no? Este medicamento no es mágico, este no crea folículos de la nada, simplemente despierta los folículos que tengas durmientes y los nutre. Lleva más de 30 años en el mercado y está formulado precisamente para la cabeza. Y pues muchos dirán, está hecho para la cabeza, no sirve para la barba. Y pues bueno, nosotros sabemos que sí sirve para la barba, pero para aquellos que no lo tengan muy claro, es de mi conocimiento que al menos un estudio clínico trata acerca del uso de minoxidil en la barba, y efectivamente se comprueba que el uso de minoxidil en la barba es posible y promueve la salida de nuevo vello en la barba. Chequenlo en la descripción. Muy bien, ya sabemos que sí funciona en la barba, ¿no? Y lo estamos usando. ¿Por qué se cae en la cabeza y decimos que no se cae en la barba? Y les explico. En la cabeza, la causa de pérdida del cabello está dado en la mayoría de los casos por la alopecia androgénica. Y los que la padecemos, pues vemos sus efectos, ¿no? Sin embargo, la alopecia androgénica no afecta a ninguna otra parte del cuerpo, solamente el cuero cabelludo. Nuestro cabello crece en la cabeza, es muy diferente de nuestro vello que tenemos, por ejemplo, en el pecho, en la barba, en los brazos, en la espalda, en donde sea que te crezca. El vello del cuerpo se llama vello androgénico. Está regido por otras reglas, ¿no? La principal es la hormona del DHT. El DHT es el principal causante de que tengas pelo en otra área que no sea tu cabeza, ¿no? Pero el DHT es el culpable de que se te caiga el pelo en la cabeza. El DHT junto con las glándulas sebáceas en la cabeza miniaturizan las raíces y eso hace que el pelo se ponga muy fino, se caiga, y por eso es que lo perdemos. Cuando tú usas el minoxidil en la cabeza, estás combatiendo el DHT y tu alopecia, y el minoxidil nutre las raíces de los vellos y hacen que salgan más fuertes y por eso te sale. Pero al descontinuar su uso, el DHT vuelve a ser de las suyas y miniaturiza de nuevo esas raíces y el pelo se te vuelve a caer. Este caso no es el mismo en el pelo del cuerpo, ya que la alopecia no afecta a ninguna de estas partes, ¿no? Entonces, cuando utilizas el minoxidil, nutres los vellos, estos vellos que ya pueden absorber todos los nutrientes y todo lo que necesitan para crecer, lo hacen y crecen. El vello para crecer necesita desarrollarse y tiene varias fases de crecimiento, ¿no? Están los vellos delgaditos que apenas se ven, estos se caen y dan paso a los vellos transicionales, que son un poco más gruesos y ya con color. Estos se caen de nuevo y dan paso a los vellos terminales, que son los vellos completamente formados, ¿no? Estos vellos, mientras están en su fase de crecimiento, necesitan de nutrientes, de los cuales les estamos proveyendo por medio del minoxidil, y necesitan nutrirse, ¿no? Por eso necesitas utilizar minoxidil cuanto tiempo sea necesario hasta que tus vellos se maduren. Media vez los vellos estén maduros, lo único que necesitan los vellos para estar ahí es irrigación sanguínea, y eso lo vas a tener cuando tus vellos ya están maduros, puesto que la glándula sebácea se fusiona con ellos y le provee a los vellos una irrigación de sangre. Pero los vellos ya no necesitan nutrientes para crecer y proliferar. Entonces, cuando tú dejas de usar el minoxidil, a pesar de que ya no estás regando el campo, las plantas ya crecieron, ¿no? Entonces no se va a caer. Eventualmente el vello se va a caer según su fase de crecimiento que tenga, en los que los vellos cambian. El shedding es constante en todas las barbas, pero media vez el vello sea maduro, no se vuelve a caer. Esa es la teoría que tenemos, ¿no? Hay gente en el internet que sale diciendo, sí, mira, pero tengo estos donde dice que la barba se te vuelve a caer aquí, no, ¿no? Hay un hombre con un mostachón por ahí que hasta se ríe cuando dice estas cosas. Y en parte tiene razón, pero es porque su investigación no está completa.
él presenta casos acerca de personas que tuvieron como efecto secundario crecimiento de su barba. Y como efecto secundario, a la hora de dejar de usar el minoxidil, pues se les cae la barba, con total razón, ¿no? Ya hablamos que los vellos tienen que llegar a su madurez para poder quedarse en la cara. Es necesario llevar el tratamiento a su finalización, entre 6 meses a 1 año en muchos casos, en otros casos puede ser que más. Es posible que aún estando 1 año en el proceso de minoxidil, algunos vellos no lleguen a su etapa terminal y simplemente cuando dejes de usar el minoxidil, se vuelvan a caer. Pero lo que tratamos nosotros con un tratamiento tan largo de minoxidil es llevar a la mayor cantidad posible de vellos a su fase terminal y con eso asegurarnos de que nuestra barba no se vuelva a caer. Bueno, espero que les haya servido de algo el video, espero que haya sido informativo. No he tenido mucho tiempo para grabar últimamente, ya les conté que estoy haciendo la página, pero espero que les haya servido de algo. Regálenme un like si les gustó el video, regálenme un dislike si no les gustó, compártanlo, muéstrenselo a quien quieran, ¿no? Si hay algún hecho que yo he mostrado acá que no les quedó claro, por favor, pregúntenlo en los comentarios. Yo resuelvo todas las dudas que me hacen. Gracias por ver y ahí se ven.